Yo quiero hablarte de este tema. Y es decisiones que cobran vida. Yo nunca había visto desde esta manera, desde este punto, la palabra de Dios en nuestras decisiones. Sé que nuestras decisiones son claras, que Dios es soberano y nosotros responsables de las decisiones que tomamos, y a veces llevamos consecuencias por nuestras malas decisiones. Y dice su palabra en Deuteronomio capítulo 30 y verso 19: quiero decirte que la fe no es la expresión de una emoción, es la convicción de una creencia y de una decisión en nuestras vidas. Y dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, dice Dios, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Dice: no hay nada entre tú y el cielo y la tierra que después no puedas decir que Dios no te dio a elegir. Dice: pero ¿saben qué? Yo voy a llamar al cielo y a la tierra por testigo. Quiero llamarla por testigo. Escucha lo que dice: ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes, y así elegirás, escucha esto, la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida: compromiso, firmeza con Dios. Dice: es la clave para tu vida. Así que usted al final se va a comprometer con algo este día, y dice: por favor, decídete por la vida. Y meditando en su palabra, el Espíritu Santo me llevó a tres ejemplos diferentes de decisiones que tomaron hombres en la Biblia. Uno de ellos fue uno de los que más me llamó la atención, y fue la vida de Pablo, cuando entran en un naufragio. Pero llegan a un naufragio el cual él nunca tomó la decisión. Entonces, la primera que quisiera mostrarte es cuando muchas veces las decisiones de alguien más han afectado nuestra vida. No han sido tus decisiones, fue la decisión de alguien más que afectó tu vida. Y me llevó a meditar cuando estaban e iban rumbo a Roma, y había una gran tormenta. Y mira lo que sucede en Hechos capítulo 27 y verso 9: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. No sé si alguno aquí conoce la palabra ayuno. Hace mucho tiempo, tal vez alguien no ayuna aquí, pero es un tiempo también bueno para ayunar, para recuerde, hay poder en el ayuno. No esperes a estar en tormentas para ayunar. El ayuno es de bendición para nuestra vida. Pero continuemos. Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, escucha, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. ¿Y mucha qué? Mucha pérdida. No solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Él se incluía. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, al dueño de la nave, dice otra versión, que a lo que Pablo decía. Él les estaba diciendo: hey, señores, la decisión que están tomando es muy mala. Van a perder el barco y nos van a matar a todos. Pero dice que preferían hacerle caso al centurión, escucha esto, al dueño de la nave. Ese es el problema de creernos dueños de las cosas. Porque cuando eres dueño, la última decisión la tienes tú. Pero la Biblia dice que Él es dueño del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Él es el dueño del cielo y de la tierra y de su plenitud, dice. El problema cuando nos creemos dueños de todo es que la última palabra la tendremos nosotros en esas decisiones. Pero cuando eres el administrador de todo, la última palabra la tiene el dueño, que es Dios en tu vida. Él tiene la última palabra. Pero continuemos con lo que dice. Verso 12: y siendo incómodo el puerto para invernar, póngale mucha atención, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Pero dice que era incómodo, aquel lugar era incómodo.
En lugar de quedarse en el lugar incómodo que no les gustaba, prefirieron moverse al lugar que los destruía. Ten cuidado de moverte en el lugar por la incomodidad que estás viviendo. No sea que la dirección que tomes en tu decisión sea el lugar que te destruya. Como era incómodo, deciden tomar esa decisión. No tomes decisiones solo porque el lugar es incómodo. ¿Sabes por qué? Porque es allí donde Dios acomoda muchas cosas en nuestra vida. En el lugar de incomodidad, en el lugar en donde dices qué incómodo este momento que estoy viviendo. Pero ¿saben qué? En esos lugares incómodos es donde la voluntad de Dios se acomoda. En donde sueltas el control, en donde no puedes tener el control en tu vida. Y continúa en el verso 18. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. Oh, qué momento tan desesperante. No sé si a ti te ha pasado en la vida. ¿Qué los guiaba? Es la estrella polar, la que guía a los navegantes. Perder lo que te guía, no verlo más. Yo me imagino a Pablo: ahora no puedo ver ni la estrella polar, la estrella que me guía. No puedo verla. Cuando no puedes ver aquello que te guiaba, llegas a descubrir en tu vida algo maravilloso: que el que verdaderamente te puede guiar es Dios. Aunque no veas aquello que aparentemente antes te guiaba, porque Dios te lleva a un nuevo nivel. Ya no los guiaba esa estrella polar. Escucha esto. Y dice así también: durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza. Escucha esto. Pablo les dijo: no zarpemos, esto se va a poner peor. Pablo se los dijo: no tomen esa mala decisión. La primera tormenta no la puedes controlar que llega a tu vida. Son tormentas que llegan a nuestra vida. Pero cuando tomamos decisiones equivocadas, provocamos segundas tormentas que terminan siendo peor que la primera. Cuando te sientas solo y estés atravesando una tormenta, no corras para resolver esa soledad, porque puedes meterte en una peor segunda tormenta en tu vida. Cuando estés atravesando esos momentos, pídele sabiduría a Dios. No sea que tu decisión te meta en una segunda peor tormenta en tu vida. Pero Pablo aquí seguía metido en ese lugar en donde ya no estaba la estrella polar, en donde empiezas a perder aquello que creías que te sostenía, pero Dios empieza a sostenerte como jamás lo imaginaste. Y entonces usted sabe la historia, y voy a ver un poco más de esto adelante, porque tengo que contarte de 3 historias y voy rápidamente con la segunda. Pablo está metido en una gran tormenta, a punto de morir, por la decisión de alguien más, que él mismo le dijo: no, padre, no vayamos. ¿Alguien ha padecido de eso algún día? Voy con la segunda historia. Cuando tus decisiones, tus malas decisiones, afectan a otros, afectan a personas que te rodean, afectas a otros. Fuiste tú el que tomó esa mala decisión. Para Pablo fue alguien más. Pero en Jueces, capítulo 16 y verso 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Sansón. Ay, esto me dice que la presencia de Dios primero nació de un imposible. Nació de un imposible, Sansón. Y que cuando venían los filisteos y querían atacarlo, el Espíritu de Dios venía sobre él. Y era una fuerza tan sobrenatural que nadie podía detenerlo. Lo especial en nosotros es cuando el Espíritu Santo cae en nosotros.
Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, yo declaro que el Espíritu Santo te está visitando ahora mismo. Pero escucha esto: ¿de quién se fue a enamorar? De Dalila. Se fue a enamorar de quien debía de estar en contra. Se enamoró de quien debía de estar en contra, totalmente opuesto a los planes de Dios. Por más unción, por más fuerza que él tenía, decidió mal. Sus deseos, sus decisiones están basadas en sus deseos. ¿A cuánto nos ha pasado que a veces has dicho: no, yo deseo esto, y dices después: pero qué mala decisión tomé? El destino de toda una nación estaba en riesgo por la mala decisión de Sansón. Toda la nación. Queremos que Dios nos proteja, pero ¿cómo Dios puede protegernos cuando con cada decisión corremos a manos del enemigo? Cada mala decisión corremos a manos del enemigo. Pero espérese, ¿cómo se va a poner esto? Usted no vaya a apagar esa televisión o donde quiera que nos estés viendo. Verso 5: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y le dice: averigua de dónde viene su fuerza. Hoy quiero decirte: el enemigo siempre va a buscar de dónde viene tu fuerza, cómo debilitarte una y otra vez. Y a veces decimos: fue el diablo. No, fueron nuestras decisiones. Lo que pasa es que las dos empiezan con D y nos confundimos. Pero el diablo sí va a buscar, siempre va a buscar cómo debilitarte. Cómo decir: ¿en dónde viene su fuerza? Pero cuando te ve con fuerza, a pesar de lo que estás viviendo, por eso dice: resistidle y él huirá de vosotros. ¿Sabes qué nos está diciendo el Señor? Resiste, no tomes malas decisiones por el viento tan fuerte que está ahorita en tu vida. Resístele y él huirá de ti. No le muestres que vas a perder tus fuerzas, solo resístele y Dios promete sostenernos. Pero Sansón cayó. Ahora usted va a entender esta prédica. Yo no había entendido nada de esto en estas versiones. ¿Cómo Sansón aparece como un héroe de la fe? ¿Como héroe de la fe? Dice que le sacaron sus ojos, fue engañado y le cortaron su pelo porque era pacto. El pelo representaba pacto, lo que pactaste con Dios. No era que el pelo tenía la fuerza, era el pacto con Dios lo que llevaba una fuerza. Es el pacto con Dios lo que nos mantiene firmes. A pesar de todo, no rompas el pacto. Pero él lo rompió y le sacan sus ojos. Qué difícil, oh Dios. Solo que antes de sacarle los ojos, le quitaron la visión. Primero el diablo se encarga de quitarte la visión y luego le sacó sus ojos físicos. Siempre lo hace así. Y dice que estaba en el templo de Dagón y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Su pelo iba creciendo. ¿Qué pensaría aquel hombre? Mis sueños murieron. ¿Qué decisión tan mala tomé para todo mi pueblo? Porque a veces que das vuelta y dices: ¿qué está pasando? Fui yo el culpable de todo esto. Ahora los filisteos se ríen. Y daba vueltas. ¿Y qué pasa cuando tomamos decisiones tan malas para nosotros mismos? Como el hijo pródigo. Dame mis bienes, dame lo que me pertenece. Yo decía hace 8 días y el Padre se los dio. Dame lo que me pertenece, pero no a quien le pertenecía, que era el Padre. Ahora prepárate. ¿A qué hora se equivocó así el hijo pródigo? Ah, yo creo que yo me he equivocado peor, mucho peor. Alguien aquí se ha equivocado. Dame mis bienes y terminó comiendo
con becerros? ¿Y en la casa de papá hay abundancia de pan? ¿Qué estoy comiendo ahora con cerdos? Si en la casa de mi papi hay pan en abundancia, hay bendición, hay gracia, hay favor, me levantaré e iré a Él. Hoy muchos se van a levantar y van a ir a Él, porque el tema de hoy se llama decisiones que cobran vida. Ahora viene, porque en Deuteronomio capítulo 8 y verso 17 dice: y no digas, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Ten cuidado, dice Dios, escoge la vida, escoge la muerte. Pero oye lo que dice: y nunca vayas a decir, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Ahora voy, porque vas a perecer. Oye lo que dice: aunque tienes riqueza, le está diciendo un hombre, has tomado malas decisiones, pero tu orgullo es tan grande que sigues firme en esas malas decisiones. Hay decisiones que no son, escucha esto, que no son grandes, pero son cruciales. Pero son cruciales. No importa si alguien más te está arrastrando por sus errores, no importa si tú te equivocaste, porque las más pequeñas decisiones me llevan a las más grandes bendiciones. ¿Quieres una pequeña decisión? Escucha esto, pero una gran bendición. En medio de las malas decisiones, ríndete a Dios. Es una pequeña decisión, pero que trae una gran bendición a nuestras vidas. Por eso le dice: si sigues en tu orgullo, pereces. Pero no importa cuánto te hayas equivocado, rindámonos a Dios. Oiga esto, porque no importan las malas decisiones, cuando nos rendimos a Dios, toda mala decisión tiene que atravesar las manos de Dios. Tiene que atravesar las manos de Dios. Tiene que atravesar sus manos. Tiene que atravesarlas. ¿Te equivocaste, Melanie? Ríndete a Dios. ¿Te has equivocado, Andrés? Ríndete a Dios. ¿Te has equivocado? ¿Te has equivocado? Ríndete a Dios. Y cuando nos rendimos, las malas decisiones tienen que atravesar las manos de Dios. Y solo tres cosas pueden suceder. ¿Usted está listo para esto? Tres cosas pueden suceder. La primera, que te aparezca un ángel. Ah, yo espero que usted esté alistando su corazón para esta palabra. Señores, habría sido mucho mejor que hubieran hecho caso, pero bueno, y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes. Ah, Dios, no se pongan tristes. Ya llevamos las consecuencias de las malas decisiones. Por favor, no se pongan tristes. Hoy vengo a decirte: no te pongas tristes aún por las consecuencias que ya llevaste por tus malas decisiones, porque tienes que escuchar lo que viene. Porque ninguno de ustedes va a morir. Aunque la mala decisión era para muerte, había alguien en ese barco. Ay, yo espero que haya alguien en este barco. Yo espero que haya alguien en este barco que se rinda a Dios. Y esas malas decisiones que tomaron los marineros, había uno que se rinde a Dios. Y entonces esa mala decisión tiene que atravesar las manos de Dios. Y entonces dice, escucha esto: solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel, Dios, enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Ah, hoy vengo a decirte que le perteneces a Dios. Con todo y tus errores, le perteneces a Dios. Dice, al Dios al que sirvo. Dice, al Dios al que pertenezco. Escucha esto. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo,
porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que ninguno de los que están en el barco, escucha esto, perezca. Ninguno, gracias a que tú estás ahí, gracias a que tú estás ahí. Hoy vengo a decirte que tú vas a marcar la diferencia en el ámbito en donde tú te mueves, aún por errores de otros. Será Dios el que te use a ti para que ese barco no se destruya. Será Dios el que te dé favor y gracia, y los que están contigo tendrán que reconocer al Dios verdadero, al Dios que está contigo. Hoy quiero preguntarte, ¿vas a escuchar a tu ángel o a tu enemigo? ¿Vas a escuchar a tu ángel o a tu enemigo? Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. ¿Saben qué son aparejos? Conjuntos de palos y velas que permiten al barco ponerse en movimiento y darle impulso. Los mismos marineros, el dueño del barco, tuvo que decir, ¿saben qué? Lo que nos impulsaba ya no nos sirve más. Porque creo que estaba entendiendo que el único que podía impulsarlos era el Dios que lo puede todo, el que es dueño del viento, el que es dueño de toda buena voluntad para nuestras vidas. Escucha esto, cuando llegamos a rendir que aquello que nos impulsaba no es lo que nos impulsa ya, ya no nos impulsa más. El barco puede romperse, pero aún los pedazos rotos llevan el poder. Ah, no, 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 alguien me tiene que escuchar. Llevan el poder para llevarte al otro lado. Dice que aún en esos pedazos de ahí se agarraban, aún esos pedazos rotos. Hoy quiero decirte, si las malas decisiones te llevaron a romper muchas cosas, prepárate, porque uno de esos pedazos te llevará al propósito de Dios cuando te rindes a Dios, porque tiene que pasar por las manos de Dios aún todos aquellos errores que hayas podido cometer, aunque hayan quedado pedazos de las malas decisiones. Lo segundo que va a pasar es que el Padre se va a lanzar a tu cuello y te va a besar. Ah, no, alguien tuvo que haber tomado esta palabra. El Padre se lanza a tu cuello y te va a besar. Y te dice, te equivocaste en grande, pero te arrepentiste y te rendiste a mí. Soy un Dios de oportunidades. Otros te ven muerto, yo celebro que volviste de la muerte. Yo celebro que llegaste al mejor tiempo de tu vida. Yo celebro que lo mejor de tu vida ha llegado. Yo celebro que mi beso en tu cuello es más grande que tu error. Yo celebro que hoy mi beso en tu cuello cobra vida por encima de tus errores, por encima de tus fracasos. Y voy terminando. Y la tercera que tiene que sucederte es que hay un padre que tiene que responderle a un hijo, que tiene que responderle a un hijo. Lo haré una vez más. Hey, Sansón. Y se quedaba vueltas por su error. Y llegó un joven que lo guiaba porque estaba ciego. Y para no topar en las paredes, el hombre más fuerte que Dios había levantado en ese tiempo ahora era guiado como un ciego. Y le dice, hazme palpar las columnas de este lugar. Y palpó las columnas de aquel lugar. Y empezó a soñar nuevamente. Y entonces dijo, Dios, hazlo, 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 hazlo una vez más por encima de mi error. Mi error fue grave, pero yo sé que tú me levantarás una vez más, que cumpliré el propósito, que fue un error, pero que tu amor es más grande, que tu gracia es más grande que mis errores, que lo harás una vez más. Por eso te decía, siempre recordamos a la gente por sus errores, pero Dios dice, este es un héroe de la fe. ¿Sabes por qué es un héroe de la fe? No porque nunca dejara de equivocarse. Es un héroe de la fe porque un día tuvo la valentía de rendirse a Dios y decirle, Dios, la pasé. Dios, perdóname por todos mis errores, pero me levanto y te pido, hazlo
una, Dios, hay una presencia, Dios. Hazlo una vez más, por favor, Dios. No sé cuántos errores has cometido al igual que yo, o si has sido el producto de llevar el daño de los errores de alguien más. Pero hoy quiero decirte que esas tres manifestaciones se van a dar. Ángeles se van a manifestar. La misericordia de Dios te va a visitar como visitó al hijo pródigo. Y la tercera, Dios lo hará una vez más. La mayoría de gente recuerda a Sansón por sus errores. Dios lo recuerda como un héroe de la fe, porque el amor de Dios está por encima de nuestros errores y de nuestras malas decisiones. Tal vez muchos hoy puedan decirte: ¿y para qué decidiste si ya llevaste la consecuencia? Pero el amor de Dios te levanta aún de esa consecuencia. El amor de Dios te restaura. El amor de Dios hace las cosas nuevas. El amor de Dios está listo para volverte a levantar una vez más. Hay gente en las redes sociales que está escribiendo: Dios, hazlo una vez más. Una vez más. Una vez más. Alguien tiene que seguir escribiendo en ese chat: hazlo una vez más, Dios. Hazlo una vez más. Cobra vida hoy. Aún tus malas decisiones, escucha esto, aún tus malas decisiones hoy cobran vida. Decisiones que cobran vida, que tal vez te habías estado acusando por tanto tiempo, hoy cobran vida por el poder del Espíritu Santo. Que puedas rendirte delante de él, decirle: Señor, yo rindo mi vida. Reconozco que tú eres el Dios de mi vida y que sin ti no puedo. Hoy quiero pedirte que abras tu corazón a Jesús y que puedas repetir después de mí esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador.